Hola, chicas, bienvenidas a un nuevo video tip de belleza. Hoy les voy a enseñar a hacer esta crema dorada. Es un tratamiento increíble capilar para nuestro cabello. Este tratamiento es a base de arroz. Vamos a necesitar una taza pequeña de arroz. Vamos a lavar una vez. Vamos a sacar la primera agüita para sacar todo el polvito de nuestro arroz. Vamos a escurrir muy bien y después de eso vamos a. Poner medio litro de agua. El agua de arroz también puede reducir la fricción entre las cebras y les aumenta su elasticidad. Esto se debe a que el arroz es rico en inositol, un carbohidrato simple del tejido animal y vegetal. Entonces, cuando ya hemos lavado una sola vez el arroz, vamos a poner medio litro de agua y voy a dejar fermentarla por unas 8 horas. Después de que hayan pasado 8 horas en reposo con el arroz, lo que voy a hacer es cernirla y solamente voy a sacar el agua de arrozos. Yo la he dejado encima del mesón, no es necesario que lo dejes reposar las 8 horas dentro de la nevera. Yo la dejé encimita del mesón, puedes dejarla en la mesa donde tú quieras unas 8 horas. Después de eso lo que voy a hacer es que voy a poner una cucharada sopera de maicena y vamos a hacer una crema increíble que va a ser la base para este tratamiento increíble capilar para nuestro cabello, para nutrirlo, darle muchísima vitalidad y renovarlo. Entonces esto lo voy a llevar al fuego lento, voy a estar mezclando poco a poco hasta que esto empiece a espesar. La maicena o harina de fécula de maíz tiene propiedades hidratantes para el cabello. Ayuda a nutrirlo y hace que se vuelva más suave, brillante y sedoso. Ideal para controlar el encrespamiento y desenredar el cabello de forma más fácil y vamos a hacerlo durante unos 5 minutos y esto empieza a espesar muy muy rápido ok después de eso lo voy a sacar de la llama y voy a esperar a que esto enfríe cuando esto esté totalmente frío voy a agregar una cucharada sopera de miel y también voy a agregar una cucharada de aceite de oliva. Si no tienes aceite de oliva, puedes poner aceite de coco. Y si tienes el cabello graso, puedes usar en vez del aceite, puedes usar tres cápsulas de vitamina E. Y luego voy a ponerle dos cucharadas soperas de tu crema de peinar. O puede ser también de tu mascarilla capilar que a ti más te guste. El tratamiento que a ti más te guste. La crema de peinar que a ti más te guste. Y vamos a revolver súper, súper bien. Y ya tenemos listo. Nuestra crema dorada con muchos beneficios y nutrientes para regenerar, darle vida para que nuestro cabello esté más fuerte, más sano, más saludable. Ya no vamos a tener tanto frizz, ya nuestro cabello no va a ser quebradizo, vamos a evitar las horquillas. Muchísimos, muchísimos beneficios, chicas. Entonces, yo voy a poner este tratamiento en mi cabello, voy a coger secciones y voy a respetar unos 2 centímetros desde la raíz dejando 2 centímetros de espacio y lo voy a poner de 2 centímetros para abajo. De esta manera, chicas, entonces lo voy a hacer de esta manera por todo mi cabello. Yo tengo el cabello sucio, ya me toca lavarlo y yo lo dejé, de verdad, lo dejé actuar por unas 3 horas y a mí me encantaron los resultados. Si tú haces este tratamiento capilar, si lo aplicas en tu cabello tres veces por semana, si tú te lavas tres veces el cabello a la semana, puedes hacerlo tres veces, dos veces, una vez por semana, sin dejarlo pasar por alto vas a ser constante y tú vas a ver grandiosos beneficios, un cambio radical en tu cabello. Este tratamiento realmente a mí me sobró aproximadamente la mitad. Te va a sobrar. Puedes ponerlo en un recipiente de plástico con una tapita. Lo puedes guardar en la nevera y aplicarlo cada vez que vayas a bañarte. No te cuesta nada realmente hacerlo y de verdad que vas a quedar maravillada con los resultados. Es súper fácil de hacerlo con... Ingredientes naturales con ingredientes fáciles de conseguir y solamente con el agüita de nuestro arroz que la vamos a dejar fermentar por unas 8 horitas. Eso va a ser increíble y va a ayudar a que tu cabello esté más sano y crezca súper que más rápido y de una manera súper saludable. Ok, amigas. Yo voy a guardar lo que me sobra y voy a recogerme mi cabello y lo voy a dejar actuar mínimo por dos horas. Realmente yo lo dejé actuar por tres horas porque yo sí soy muy exagerada cuando hago estos tratamientos capilares. A veces lo dejo hasta seis horas. No pasa nada si te pasas el tiempo, si lo dejas toda la noche. Sería un poco incómoda, pero igual no pasaría nada porque son cosas realmente naturales. Después que pasaron las tres horas, yo fui a lavar mi cabello con shampoo y acondicionador como lo hago siempre y realmente mi cabello quedó súper suavecito saqué todo el exceso de este tratamiento capilar y lavé con shampoo y acondicionador y realmente a mí me encantó como mi cabello olía de rico y quedó súper súper suavecito chicas para que vean este fue el resultado de esto me encantó, un cabello sin frizz, súper hidratado, súper manejable. Mi cabello es rizado y el cabello rizado tiende a maltratarse mucho si tú no te cuidas el cabello. Esto es para todo tipo de cabello, inclusive los cabellos con queratina y tinturado. Hasta para las niñas, cuídate mucho y chao.